The Big Show. So this is a conversation. I don't know what's going to happen, but it's going to be entertaining. Please welcome The Big Show and Pete Parsons from Bungie. Guys, come on out. What do you think? All these people here? Pretty awesome. Hey, everybody. I'm nervous. I don't know if I can talk in front of a crowd. I'm nervous because I'm standing next to you. It's okay. I had, I did have a breakfast burrito, but I think everybody in the room is safe. All right. Oh, what is God. That clicking noise? Is that me? I think it's my beard's beating up my mic. Yeah. Hey, everybody. How's everybody doing today? Good? All right. Now, how many Saludos, chicos, y bienvenidos a todos. Acaba de comenzar justo ahora, se están presentando para llegar este hombre que va a hablar por Bungie, si no me equivoco. Está preguntando cuántos titanes hay entre el público y tal. Saludos, Ponce, Toreto, Dark, Juanma, que sois los primeros en llegar. Vale, esta es una estrella del wrestling, en plan de la lucha. Se llama Bishop, ¿sí? No estoy seguro si se llama así, en plan, es el nombre de que tiene como luchador de wrestler, o es que es un Bishop. Ah, vale, sí, por lo que estáis comentando, sí. Comentadme qué tal se escucha todo, si tengo que subir su volumen, si tengo que subir el mío. Voy a hacer silencio también para traducir, ¿vale? Si alguien pregunta por qué hago silencio, es porque voy a traducir cualquier cosa para centrarme. Pues mira, se supone que Destiny es su juego favorito. Así que mientras está explicando esto. Está dando las gracias por poder sentarse con el CEO de Bungie, que es este hombre que tenéis aquí, presentarlo. Gracias por confirmar que va todo bien, chicos. Que le suba un poco a mi voz, ¿vale? En lugar de eso voy a bajar un poco lo otro. Ya me diréis qué tal se escucha ahora, ¿vale? Si he de cambiar cualquier cosa. Bueno, ahora básicamente se está presentando, está explicando su experiencia como gamer, porque realmente es bastante raro que hayan decidido hacer esta presentación con los de wrestling estos. O sea, no sé si solo es este hombre, pero es algo raro, ¿no? Este tipo de presentación, interesante. Vamos a ver qué tienen que decirnos, porque esta vez sí, todo trata sobre Destiny. Y ese sonido no sé qué ha sido, es como que el hombre se ha comido el micro o algo. No sé. Bienvenidos a todos, chicos, invitando a vuestros amigos, que ya ha comenzado. Y esta vez sí es lo bueno, no solo un par de trailers rápidos, aunque dieron para bastante que analizar. Bueno, está explicando su experiencia con Destiny en cuanto a la manera en la que se encontraba con otros guardianes, ¿sabes? En plan, comentaba que no tenía... No sé muy bien cómo explicar lo que ha explicado porque tampoco lo he escuchado todo, ya os he estado comentando y tal, pero básicamente nos ha explicado que en Destiny es fácil encontrar una escuadra, amigos, porque todos tienen un mismo objetivo, un objetivo común que es eliminar a los enemigos y lograr conseguir el objetivo. Wow, espera, ¿qué cojones? Bueno, está hablando sobre... Espera, cállate, por favor. Está hablando sobre el ogro. Y supongo que está hablando sobre el del ojo abominable, en plan, el que empieza a correr y tal, y su experiencia con él. Tampoco nada relevante, no os preocupéis, acaba de empezar. Por eso os digo, id invitando a vuestros amigos, ir a por algo de picar. Es un gran fan de los titanes, lo ha dejado claro desde que ha llegado. Vale, que ahora le subo al stream, chicos. Porque no sé qué hace el... Le tienen que arreglar el micro porque no sé qué le está pasando. Pero bueno, lo he subido un poquito, ya me comentaréis si lo bajo o no. Antes me habíais comentado que lo bajara un poco. Vayamos ajustándolo igual que ellos ajustan su audio. Bueno, está explicando que cuando salga Destiny 2 tendrá que darle caña al titán. Es la clase que le mola. Hey, I get it. I'm happy to do this, but I got a price, right?
Vic, bueno, ya os he estado explicando más o menos de qué están hablando. Está explicando su experiencia con Destiny, algunos de sus momentos favoritos, el hecho de que le molan un montón los titanes y que será lo primero que haga cuando salga Destiny 2, jugar con su titán. Ahora nos está hablando sobre los clanes. Está hablando sobre los distintos tipos de jugadores que te puedes encontrar en una escuadra. El típico que tiene una bolsa de patatas, el otro que está dando gritos de fondo. Está diciendo que él está de dieta y que es frustrante escuchar a alguien comiendo patatas mientras está jugando. Fin. Tengo la sensación de que todo esto nos va a llevar a los clanes y los Guided Games. Este, por cierto, es el CEO de Bungie. Y saludos a todos, por cierto, chicos, todos los que vayáis llegando por ahí. Bienvenidos a todos. Then you know a couple of the guys that created the game kind of called me out a little bit, you know, oh, come and raid with us. I'm like, okay, but our, you know, you guys better be up to par, because you know. Bueno, nos está explicando que a él le gusta jugar a Destiny y tal, que le invitaron a una incursión, pero que básicamente como que no se maneja tanto la incursión. Ahora sigue explicándose. The Fist of Panic, en plan, el puño del pánico, ha dicho. ¿Se llama así? No, ¿verdad? Pero en fin. Que sí, que le molan los titanes, lo está dejando muy claro. Saludos, chicos, bienvenidos. Sí que somos muchos hoy. Invitad a vuestros amigos a ir a por algo de picar porque esto acaba de empezar. I think we're gonna go look at the data. I think you should look at the data and find out that Big Show's up. Hunter. Bueno, están hablando sobre el este, las partidas que han hecho, las incursiones. Está sugiriéndole que le eche un vistazo a las estadísticas para ver lo Big Show, que es Big Show. Por cierto, este Big Man es Big Show. Para los que no lo sepan, Big Show es el nuevo Kratos, dicen por ahí. So they have the same frustrations, you know, like when you do, you know, a weekly trial and you get a, you know, three strange coins. I mean, it's awesome to put that much work in and get three strange coins. And some guy that hid in the G spot the whole time gets an, you know, an exotic. I mean, it's totally fair. Totally fair. I mean, Bueno, ahora está hablando un poco sobre el hecho de que a lo mejor te puedes pasar un pase de Osiris jugando limpiamente, currándotelo y llegar al final y recibir una tres monedas extrañas, es lo que ha dicho. Tampoco es que sea tan mala la recompensa, sean cuales seas, pero bueno, te pueden repetir lo que sea. Y que otros que a lo mejor están campeando todas las partidas les toca un exótico y les toca lo bueno, pero bueno. Básicamente es lo que estaba comentando, nada muy nuevo ni relevante. Vale. Ahora están hablando de nuevo sobre los clanes, sobre los Guided Games, que es los que tenía la sensación de que venía. Me están dejando bastante claro que de lo que trata esto, al menos esta primera presentación, es sobre los Guided Games, sobre los clanes, lo importante que es reunirse bajo un mismo clan, bajo un estandarte, que sea personalizable, que todos sean distintos, tengan su historia, su pequeña comunidad ID. También sobre... Espera un segundo que estoy escuchando a ver qué... Bueno, siguen dando varias... Bueno, sigue contando varias historias sobre sus experiencias con Destiny. Pero también, pues eso, están hablando sobre los clanes, los Guided Games, que son los... Bueno, el nuevo sistema de matchmaking, por así decirlo, que incluirá Destiny 2 y que básicamente te permitirá buscar a un clan que necesite a un jugador más para completar la actividad que tú quieras. O sea, como clan puedes permitirte hacer que la gente entre en tu partida, puedes incluso configurarlo para buscar a gente.
que esté jugando sola y que necesite entrar en la incursión o asalto, la actividad que sea, y los que estén solos también pueden buscar de esa manera y encontrar a un clan que esté dedicándose a lo que le interesa y pues buscar nuevos amigos, y si se hacen amigos pues unirse al clan y formar este tipo de comunidades. Sigue hablando sobre los duros puñetazos que pegan los titanes y lo mucho que le gusta meter puñetazos como el titán. En fin. Bueno, ahora nos está diciendo que Bungie, bueno, que desde una perspectiva parece que, o sea, digamos parece. Algunos piensan que solo están creando todo este juego, todo este material, este producto para venderlo, o sea, lanzarlo al mercado y venderlo, pero que esta gente, está explicando Big Show, o sea, está hablando sobre Bungie, que le ponen el alma y el corazón en el trabajo también para que se pueda crear una comunidad que sea algo más que es un producto, un simple juego, y que ayude a unir a los guardianes, ayude a unir a los jugadores y que sea pues eso, la experiencia que buscan, que es algo más social. En fin, como os digo, tengo que escuchar también para poder seguir traduciendo. Por cierto, noto que se ve algo oscuro. Voy a subir el volumen, ¿vale? O sea, el volumen, lol. Voy a subir el brillo, ¿vale? Aguantad un segundo ahí. Creo que ahí está bien. Creo que ahí está bien. Voy a ver qué tal ha quedado ahora. O sea, hay 4 segundos de retraso por ahí. Decidme qué tal lo veis ahora, si queréis que suba un poco más el brillo, si queréis que lo baje. Ah, está bien, en fin, lo voy a dejar así, ya me diréis. We talk about world building. And one of the things I love, which goes back to our community, if we can create a great world and Por cierto, bienvenidos a todos, chicos. Acabo de darme cuenta que somos 370 espectadores. Bienvenidos a todos, sois nuevos. Dadle al corazoncito para no perder los dos directos de Destiny. Y pues eso, chicos, espero que lo estéis pasando bien. Invitad a vuestros amigos, ir a por algo y picar. Y atentos a lo que revelan, a ver qué tienen que decirnos. Tengo ganas de ver el Ark Strider también, por cierto. Bueno, ahora están hablando de... No me sale la palabra, no sé si banalidades es la palabra que busco. Están en plan, está hablando de cosillas, en plan historias, están hablando entre ellos, pero no es que estén hablando sobre nada nuevo ni revelador. Siguen hablando sobre la importancia de los clanes, están contrastando un poco las características de estos. You know, run around 3 times, there you go, you know. It's a little stressful. I think you guys are laughing. Why am I going to run around this 3 times? Okay, but anyway, I get it. It's challenging, and I dig that. One of the things that I was doing a little bit of reading on Bungie before I got to do this, bueno, es como os digo, siguen hablando un poquito de la experiencia y de los clanes sobre general, pero por si no lo sabéis, creo que en el último vídeo os he comentado un pequeño detalle interesante sobre las recompensas de los clanes, y es que habrán recompensas como por ejemplo un engrama de leyenda que podrán darte simplemente por actividades que hayan completado miembros de tu clan. Es decir, tú a lo mejor no has completado esas actividades ni has hecho nada, pero serás recompensado con ese engrama de leyenda también, y es bastante interesante. A ver si hablan de ello también. Saludos, chicos, bienvenidos a todos. Because let's just face it, nowadays, there's a lot of people out there that are constantly taking. When we have groups of people that come together to give back, that's when we're really moving ahead, and that's when we're really moving forward. That was incredible for us to see. We've been working on the community that you created. Oh man, I mean, no, they created themselves. We actually. Ahora también están hablando sobre la importancia de las comunidades, no solo a nivel de cooperación, de jugabilidad, ¿sabes? Para que sea más fácil jugar entre nosotros, sino porque también ayuda a mucha gente que tiene problemas haciendo amigos, tiene problemas sociales o simplemente están un poco retraídos, y esto les ayuda un poco a conectar socialmente con gente, a hacer nuevos amigos, interactuar.
La verdad, hasta ahora suena y pinta muy bien todo lo de los Guided Games y los clanes. En cuanto a los Guided Games, el nuevo sistema de matchmaking y tal, supongo que habrá que... ¡Wow! ¡Espérate! ¡What! ¡Manos arriba, chicos! Tranquilo. Es el CEO de Bungie, tío. O sea, ¿de dónde la ha sacado, por cierto? ¿Sabes? Es como el de GTA, tío. Te la saca del bolsillo. Qué bonito, gran regalo. Eso, por cierto, si no me equivoco, es un fusil de fusión, cabal. Casi en plan arma pesada, si no me equivoco. En plan, creo que hablaron de él hace un tiempecillo. En plan, lo mostraron en una estantería. Y la gente empezó a especular sobre lo que era. Definitivamente tiene que ser un arma pesada. Aunque no parece que pese mucho, eso obviamente es una réplica o como queráis llamarlo. Pero sí, mola muchísimo, ¿eh? Fijaos en el detalle. Y ahora también está mencionando que este tipo de cosas, como por ejemplo esta recreación del arma, son también gracias a la comunidad, gracias a las ideas que tiene la gente, la imaginación y todo eso. Y es que como comunidad, siempre lo he dicho, la comunidad de Bungie es muy activa con las creaciones de todo tipo y también muy cooperadora. Dios mío, cómo quiero ese arma en mi habitación, en verdad. Se ve muy, muy detallada, está muy guapa. Está dando las gracias por, bueno, los momentos que han vivido con la comunidad, las creaciones, lo que han llegado a hacer con la comunidad y lo que representa a día de hoy. Codes. Es gracioso ese hombre. Great things. And so even the work on Nepal, like part of that was funded by the community through our t-shirts, the t-shirt campaign. A ver, sinceramente me mola y tal, pero sinceramente me esperaba un poco más de revelación. Venga, o sea, va a haber revelación, van a haber cositas nuevas, como no el Ark Strider, que eso ya lo sabemos, pero probablemente alguna sorpresa. De todos modos, esperemos que llegue pronto. At Children's Hospital, there's a lot of sick kids, and every kid, I think, in almost every inpatient and outpatient part of the hospital now. Saludos y bienvenidos a todos, chicos. Espero que lo estéis pasando bien. They get a free iPad that they can use while they're there, and the entire foundation team is amazing, and the team that backs it up. Ahora también están hablando sobre la fundación de Bungie, todo el. Todo lo que hemos ayudado en general, todo el mundo que ha apoyado a la fundación de Bungie, ya sea comprando una camiseta o simplemente donando a las causas. Porque ya sabéis que Bungie ha ayudado a muchísimas causas de distintas caridades, se podría decir. En plan, ha ayudado a mucha gente. Entre todos, como os digo. Probablemente muchos de vosotros también habréis ayudado a las causas de alguna manera. Bueno, interesante pregunta. Cabe preguntar si en el futuro se podrían cruzar las plataformas Xbox y PlayStation y jugar entre jugadores de PlayStation y Xbox. Muy interesante. Vamos a ver qué tiene que decir el CEO de Bungie. Actualmente, bueno, dice, ha respondido diciendo que actualmente no se están concentrando en eso, están concentrando en crear el juego, también sobre que ha llegado, o sea, que llegará para PC, lo cual es realmente importante, muy importante. Vendrán muchísimos nuevos jugadores, una comunidad entera. Ahora acaba de comentar, pues eso, que Destiny 2 está planeado ahora para salir 2 días antes de lo previsto, el 6 de septiembre. El 18 ya estará disponible para los de PS4 que tengan la reserva, la versión anticipada. Y bueno, para los que no lo sepan, luego será el 19 para los que tengan la anticipada de Xbox. Y luego el 21 estará abierta para todo el mundo. Finalmente terminará el 23 de julio. O sea, ya lo comenté en un vídeo y tal.
por cierto, creo que voy a tener que sacar a mi perro porque llega alguien a casa. Sí, vale, aguardad un segundo, voy a apagar el micro, vosotros. Solo concentraos en la entrevista, tardo nada, un segundo. Multiple platforms for exposure for everyone to enjoy it and understand what our community is about, and I think that's incredible that now we're also going to be part of PC, Xbox, PlayStation. Yep. It's just such a huge community. It's really a really a good deal. Now, when you vale, ya he vuelto. No sé si se escucha desde aquí, está gritando por ahí por el pasillo, pero bueno. Voy a subir un poco el volumen. Y voy a bajaroslo a vosotros para que no se note el cambio. Sí, sí, se le fue la flapa a mi perra. Bueno, a ver, ahora mismo no parece que estén hablando sobre nada muy importante. Déjate hablar de mi perra. Ya sé que se le va la flapa, pero... Es que cuando llega alguien se vuelve loca. Ese perro parece Vex, dice. Ahí te pasaste. Bueno, ahora están hablando, si no me equivoco, de maratones y un poco de hacer ejercicio y tal. Bueno, ahora está hablando sobre su experiencia cuando llegué a Bungie. Y bueno, que están orgullosos de haber llegado a crear juegos como Destiny 2 para que gente como Big Show y nosotros podamos disfrutarlos. Y también de haber llegado a crear estas comunidades, incluida la nuestra. Es que nosotros somos una propia comunidad, ¿sabéis? Somos una buena comunidad. Bueno, da miedo un poco ahora mismo hablando. En fin, está hablando sobre, bueno, que al principio le daba mucha caña a Destiny, en plan lo de subir nivel, conseguir armas y tal, pero ahora, bueno, simplemente vuelve de vez en cuando para ir a la cámara de cristal y destruirla, de one, en plan darle caña a la cámara de cristal. O estaba contando un poquillo su experiencia con Destiny actualmente. Serpiente, se te fue con ese comentario. No se escucha el fondo, dice. Ah, vale, no, sí, ahora no está sonando, no os preocupéis, mi perra ya se ha calmado. Pero comentadme qué tal está el volumen, porque lo he subido antes de aquí y lo he bajado de ahí. No sé qué tal lo escucháis. Supongo que está bien. Ahora, bueno, he hecho un pequeño chiste sobre el lumen y el lumen que necesita para... No estoy muy seguro de que le haya dicho algo sobre sus padres, en plan para, no sé, salir de casa de sus padres o poner a sus padres en una residencia, no estoy seguro, da igual, en plan una broma de Lumen, ¿vale? Sí, a ver, sinceramente está un poquillo aburrido ahora, no están hablando de nada muy nuevo, pero pronto llegará, supongo. Súbele al stream, vale, lo voy a subir un poquillo al stream. Me comentáis ahora qué tal se escucha. Yo obviamente tengo que sonar más alto, ¿vale? Para que no se mezclen las voces y eso. Por cierto, saludos a todos y bienvenidos. Somos 500. Bienvenidos a todos, chicos. Saludos. Bueno, ahora... En verdad, como al principio, está dando las gracias por todo. Por haber jugado a Destiny, por la comunidad, por Destiny 2, y también están comentando que a lo mejor no lo sabemos, pero hemos jugado con él y que dar las gracias por haber jugado con nosotros, en plan, está dando las gracias por todo. Thanks, Paul. Thank you all again. We couldn't be happier to have you play, and I want a big thanks for the entire team back at home. Por favor, no lo despidas ahora, Thank you, guys. Esperemos que solo estén despidiendo a Big Show. Aunque me cae genial, tío, podrían haberlo dejado, aunque sea por ahí, para que suelte un par de chistes de vez en cuando. Oh, no, espérate, no. Se está yendo el... No, se van los dos, no me digas que ya termina, no puede ser. A ver.
Coming up World Builders. Oh, me parece que ha terminado, chicos. Me parece que ha terminado. Vale, que alguien me comente por ahí. Comentadme por ahí en los comentarios si sabéis de algún otro stream donde estén transmitiendo, por ejemplo, gameplay de Destiny 2. Porque no estoy seguro de si quizás estén haciendo eso por ahí. Porque hoy vamos a ver el Ark Strider. La gente que iba a la E3 podría probarlo directamente. Y jugar, bueno, pues no sé si... Me parece que era lo mismo, en plan el mismo asalto, misión y demás que probaron, los mismos PvP y tal, pero probarían la nueva subclase y eso es lo que estaría esperando. Bueno, comentadme vosotros, chicos, si sabéis de eso. Para comentar un Big Show guapo, gameplay, qué asco. Hubiera dado más publicidad que John Cena estuviera ahí. A ver, Big Show creo que es más gracioso que John Cena, aunque la entrada de John Cena siempre es graciosa. ¡Es John Cena! Bueno... Tristísimo, sí, ha sido bastante... No me lo esperaba. Pensé que iba a ser algo más revelador. Dicen no hay gameplay y otros dicen gameplay. Se la Bungie mamaron. Sí, probablemente lo resubiré a YouTube. Aunque no haya sido tan revelador, bueno, han hablado sobre lo que han tenido que hablar. Sobre la comunidad, sobre los clanes, sobre los guided games, la importancia de estos. Vale, por ahí parece que ya se terminó. Bueno, por lo que me estáis diciendo, no hay más revelación de gameplay, nada. O sea, por cierto, esto no va a ser de Destiny, pero lo que se está comentando, tienen que mostrar Ark Strider, ¿vale? Tienen que mostrar más cosas y la gente que está allí va a poder jugar Destiny, con lo que más gameplay vamos a ver en un momento u otro. Preguntaré a mis contactos que fueron ahí si pueden pasarme algo para subirlo, analizarlo, ver si hay algo nuevo. Al menos las nuevas ventajas, aunque ya las analizamos, pues pueda verlo todo más detenidamente. Y ya veremos a ver qué más hay que revelar, pero parece que ha terminado. Espera, en 30 minutos en el canal de PlayStation. ¿A qué viene eso, Alex? ¿Te refieres a Destiny? Dice, entre lo de Sony y esto, aún no han enseñado nada. El arma está todo guapa, 30 minutos en el canal de PlayStation. A ver, vamos a ir al canal de PlayStation, a ver. Vamos a ver qué están haciendo en la E3 de PlayStation un segundo. Si no trata de Destiny, no sé si parar un momento el stream o continuar con este. A ver. Vamos a ver qué están hablando aquí. Pero chicos, ¿a qué venía eso de que en 30 minutos en el de PlayStation? Es decir, ¿sabéis si van a mostrar algo de Destiny? Porque que yo sepa, no creo que muestren nada más, ¿no? Bueno, quizás vuelvan a hablar de los exclusivos, los muestren un poco más detenidamente. Si alguien puede confirmármelo bien por ahí, que lo haga, please. Cuéntame por ahí, por cierto, este juego es el nuevo, aquel que era de tipo parkour, tipo... No sé muy bien cómo explicarlo, es que era muy innovador aquel del que hablamos ayer. No estoy seguro de si es este. Por ahí dicen, no, Sony los vetó, ¿qué van a pasar? Si están hablando sobre Detroit, pero terminando de mostrar el gameplay de Detroit, sigue Destiny 2. Vale, comentan que después de esto mostrarán Destiny 2. Que lo comentaron al inicio. Vale, pues entonces sí que queda más Destiny 2, chicos, no os vayáis. Se ha ido algo de gente, pero chicos, no os vayáis, aún queda Destiny 2. Avisad a vuestros amigos, invitadlos a todos. Está mostrando todo lo que sale en la conferencia de Sony, pero ahora sí gameplay, con lo que... Por lo que me estáis diciendo, supongo que ahora mostrarán... Bueno, después de esto, de Detroit, mostrarán el gameplay de la exclusividad, supongo que el asalto exclusivo, quizás, veamos algo de eso. Dice, chete unas partidas en directo mientras esperamos a un directo de Destiny 2. Pues no estoy seguro de si ponerme a ellos, o sea, es que lo tengo todavía apartado. Creo que tengo conectada la Xbox, porque solo puedo conectar una a la capturadora, con lo que debería jugar con la Xbox en todo caso. Igualmente la E3 está interesante, en plan, todo esto nuevo la verdad que también me interesa. Y al margen, hay que estar atentos realmente, en plan, tampoco quiero entrar con prisas cuando empiecen a hablar de Destiny 2. Saludos a todos, chicos, bienvenidos. Me hace reír. Me has pasado un link por susurros, pero no sé de qué es. Si me puedes describir de qué es. Si trata, no sé, quizás de
sobre lo que mostrarán después de Destiny 2 o algo así, pues me lo comentas y le echo un vistazo, pero si no, no lo voy a mirar ahora. Saludos chicos, bienvenidos a todos. Baikos, eso, ese vídeo no sé de qué es, en plan, si es un vídeo tuyo, pues se podría considerar spam, tíos, no hagáis spam por ahí. Yo las comí en el directo pasado, júgate unas peditas, un subs. Pues, no lo sé, a ver, ¿alguien puede confirmarme cuánto queda exactamente? Ah, mira, Zarrer, se supone que me ha pasado los horarios del directo. Voy a echarle un vistazo, a ver. Gracias, Zarrer, por enviármelos. Ah, Destiny 2 es... Ah, vale, pero estos son los horarios de... ¿Cómo se dice? Son los horarios en otra franja horaria, por así decirlo. En plan, no puedo convertirlo ahora mismo. ¿Alguien puede comentarme en cuánto tiempo, en plan, horas, minutos, lo que sea, aparecerá Destiny 2? Por ahí comentan que en 4 horas empezará el Premier. ¿Estáis 100% seguros de que no es después de esto? Es que alguien ha comentado por ahí que venía después de esto o algo así. Bueno, que alguien me comente cuánto queda en plan en horas, minutos, y ahora miramos a ver qué hacemos. Si hacemos dos directos o hacemos ahora unas partiditas con subs. Saludos, Destroyer Act. Bienvenidos a todos, chicos. Saludos, Serpiente. No puedo saludaros hoy a todos individualmente, que sois muchos, pero bienvenidos. Por cierto, si sois nuevos, dadle al corazoncito para seguirme aquí en Twitch y no perderos los próximos directos. Saludos, Deathmag. Matías dice que 26 minutos. Luego Quadfran me dice, en 4 horas pone gameplay YouTube. Espérate, ¿a qué te refieres? Ah, vale, aparentemente... En 4 horas comenzará el... Espérate, es que esto no es en directo, ¿verdad? No, esto no es el directo. O sea... No, esto no es el directo. No sé qué me has pasado, Fran, pero era del 20 y pico de mayo. O 18, no sé, con lo que eso no es el directo. Que yo sepa. Vale, por ahí comentan que en 30 minutos, media horita, chicos, solo queda media horita con lo que vamos a esperar. Si 26 minutos puede ser mucho tiempo, voy a ver si puedo... Bueno, voy a ir llegando a la consola y dependiendo de cómo vaya, porque es que no sé cómo va a ser esto, pasar a la consola teniendo el directo enchegado, porque ya sabes cómo va mi PC, a veces se para por tonterías. Pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Y echamos una partidita mientras tanto. Los gráficos de este juego, por cierto, están muy guapos. Saludos, chicos, bienvenidos. Dice, después de este juego sigue otro y luego Destiny 2. O sea, en 30 minutos. Bueno, todos me estáis comentando en 30 minutos, con lo que, pues eso, habrá que esperar 30 minutitos. Mientras tanto, vamos a echar una partidita, a ver si consigo poner aquí la Xbox. Voy a... Si tampoco quiero parar esto, voy a pasarlo a la otra pantalla. A ver, espérate. Oh. Vale. A ver, ahora debería haber... Ah, no, es que no se han llegado la Xbox todavía. A ver, enseguida se enchega la Xbox. En 24 minutos después de este juego viene Destiny. En verdad no queda nada, pero bueno, supongo que echaremos una partidita de PvP, porque 20 y pico minutos son bastantes. Supongo que nos dará tiempo a echar una partidita. Pero quiero a alguien de fianza de quien me pueda fiar que me avise por ahí atentamente cuántos minutos quedan todo el rato para no perdérnoslo cuando empiece. Supongo que echaremos una partidita y ya está. Yo recuerdo que el E3 pasado este juego terminaba en esta parte. Pues no sé, no me fijé el año pasado en este juego, pero fijaos en esos gráficos. Y supongo que tampoco lo estaremos viendo todo lo bien que puede verse, ¿eh? No es que tengamos la consola aquí delante, pero... Dios mío. (Risa)
Olvídalo, Will, no le hagas caso al link de YouTube que te envié, está mal la info, disculpa. No, no pasa nada, o sea, ya me fijé básicamente por la fecha y eso. A ver, por lo que me han comentado, la mayoría empieza en unos 20 minutos, 20 y poco. Con lo que echaremos una partidita, a ver si no tarda mucho en encender ese Xbox, no sé por qué tarda tanto. Esto mientras tanto... Bueno, lo voy a silenciar, sí, si no molesta, voy a silenciar, voy a cambiar de pantalla. Saludos a todos, chicos, bienvenidos. Vale, ya estamos. Primero, antes que nada, esperemos a que se conecte a internet, porque no sé por qué no se conecta. Vale, ya está. Para los que no lo sepáis, bueno, hay comunidades tanto en PS4 como en Xbox y también en Bungie.net, todas se llaman igual. Alianza Cualidad, si queréis uniros, pues id, os enviáis solicitud y ya os voy agregando. Y para los que no lo sepáis, ahora pues esperaremos unos 20 minutitos, menos, supongo, o sea, supongo que echaré una partidita rápida o algo para esperar y enseguida continuaremos con el directo y también hablarán más de Destiny 2 en el directo de PlayStation, por lo que han comentado. Dios mío, cómo tarda en cargar la Xbox cuando quieren, en serio. Saludos chicos, bienvenidos. ¿Por qué no subo Battlefield 1? Pues lo he subido, serpiente, he subido varios gameplays y la campaña entera, al menos la primera, los DLCs y eso aún no. Bueno, básicamente porque ni siquiera los he jugado y porque no triunfó mucho los vídeos que subí de Battlefield 1 y dejé de subirlo. Pero sí que hay algunos por ahí, si quieres verlos. Por ahí comentan, échate un Battlefield, no voy a echarme un Battlefield porque estamos esperando al directo de Destiny. Y la gente supongo que estará aquí por Destiny, con lo que si vamos a jugar algo va a ser Destiny. Vamos a echar una partida rápido. Y pues eso. Que alguien me vaya comentando cada 5 minutos o cada minuto cuántos minutos quedan para que aparezca Destiny 2, ¿eh? No queremos perdérnoslo. Vale, genial, esperaos un momento. ¡Uah! En fin, a veces tarda un poco en cargar porque lo tengo de disco y ya lo tengo desde hace un tiempecillo, ¿sabes? Sí. Haz el favor de cargar, por favor. En fin, aguardad un segundo, ahora debería cargar. Bueno, tú estás atento a los directos, ¿no? Pues sí, sí que estoy atento. Vale, ahora me parece que van a hablar de Detroit. O están hablando, en plan, lo estoy viendo en otra pantalla, no os preocupéis, estoy atento también. Aunque si vosotros me vais avisando de cuánto queda en minutos, pues mejor, estamos más atentos aún. Sí, me intentaré pillar Destiny 2 para PC si es que puedo. Tengo que mejorar el ordenador, porque ya, si se me para haciendo directos y editando a veces, no creo que me tire muy bien en PC. Pero bueno, ya mejorará. No, ya llevo tiempo sin subir Gears of War. De hecho, llevo tiempo sin jugarlo en general. Que bueno, no se vio mucho en el canal y en lo personal pues dejé de jugarlo en plan por tiempo y eso. Juego más tiempo Battlefield y Destiny. En verdad creo que son los únicos que juego últimamente Battlefield más que nada. Pero bueno. Bueno, ¿qué opinas del DLC francés? ¿Te lo vas a comprar? ¿El ruso? No lo sé, supongo que me pillaré el Season Pass cuando tenga dinero. Es que es lo que debería haber hecho hace tiempo, pero bueno, algún día. Juega en PS4 mejor. Ah, es que ahora tendría que cambiar todos los cables para jugar en PS4. Vale, por ahí Nahu comenta que quedan 22 minutos para que hablen de Destiny 2 en el directo de PlayStation. Si buscas algún gameplay de Destiny 2 en YouTube y lo comentas... ¿Por qué, Taken? ¿Por qué? Si podemos jugarlo nosotros ahora mismo. Por cierto, voy a subirle el brillo a esto también, creo. Creo que debería. Está bastante bajo. Aunque me parece que estaba equilibrado. Bueno, vamos a esperar a que cargue, porque con esta pantalla de carga tampoco podemos saber mucho. Sí, sí, estamos aquí. Estoy intentando manteneros entretenidos hasta que pasen estos 20 minutitos. Vamos a echar un PvP con Nonterrae. Creo que la tengo aquí, al menos. No, todavía no, rebanquean unos 20 minutos para que empiece, más o menos. Bueno, bueno, vamos a ver qué modos tenemos. A ver, a ver. Tenemos eliminación. Venga, vamos a jugar eliminación, ¿por qué no? Vais a verme sufrir. Es que llevo tiempecillo, sin jugar lo que es Osiris y eso. El fin de pasado no hice... Oh, sí, espera, ¿hice Obsidian? No, no, el fin de pasado no, por eso. Bueno, este, por cierto, sí que habrá. Esta semana sí que habrá directos. Incluyendo directos de Osiris, obviamente. A ver, voy a cambiar... Oh, debería cambiar esto. Ah, bueno, sí, cierto, en... ¿Cómo se dice? ¡Oh, mierda! Me cambié todo.
No tengo ni la pistolita ni nada. Vale, necesito pasarme algo desde la aplicación rápidamente o voy a sufrir. A ver, tampoco es que vaya a sufrir, pero casi prefiero una pistolita que no tener munición. Y por cierto, es que ¿dónde la tengo? En fin, mientras busco esto voy a ir respondiendo comentarios también porque tardan en cargar. ¿Te piensas comprar la Xbox X? Pues de momento no, porque vale 500 pavos y no me sobran 500 pavos. Si alguien quiere regalármela, la aceptaré. Bueno, crack, sigue subiendo vídeos, así me mantienes al día de todo. Bueno, gracias a vosotros, Dani y Nike, y a todos. A ver, vamos a ver si la tenía mi cazador. ¡Oh, mira! Mira quién la tenía, el cazador. ¿Qué te decía yo? Bueno, ahora la transfiero. De momento todavía no ha empezado la partida, no os preocupéis. Pero supongo que antes te lo pillarás para PS4 o Xbox, ya que saldrá mucho antes. Pues sí, obviamente. Ya, lo primero que haré será pillármelo en PS4, supongo. Y Xbox, básicamente. El PC ya habrá que esperar más adelante. Vale, allá va, ya tenemos pistolita. Oye, venga, a ver si carga esto. México te amo, güey. Yo también amo México, chicos. Os amo a todos. Vale, ¿qué debería ponerme? Creo que viajero del vacío. Y no tengo mucha variedad aquí, ¿eh? No sé qué hice la última vez que jugué a esto. Supongo que borrar un montón de mierda. En fin. Saludos y bienvenidos a todos, chicos. Dicen que tiene mucho brillo. Vale, voy a bajarle un poquillo el brillo. Ya me diréis qué tal está así. Vale, voy a mirar si tengo algo que mejore la capacidad de munición con snipers o algo, pero me parece que no. Es en la Play en la que estoy todo chetado, por cierto. Es que en la Xbox es donde empecé a jugar, pero al tercer año me pillé la Play. Y entonces fue cuando jugué más en Play. Y no estoy tan chetado aquí. Ya le bajé el brillo, creo. Bueno, sí, o sea, lo hice. Supongo que vosotros ya os habréis dado cuenta. Si queréis que lo baje más, pues lo bajo un poquillo. Nahu, ¿cuántos minutos quedan? Y manteniéndome al tanto de los minutos. Supongo que dará tiempo a echar una partida justo y ya está. Porque no, quiero estar justo cuando empiece, cuando lo vayan presentando. Y eso, así no nos perdemos nada. La aplicación se llama Destiny, si no me equivoco. En plan, la buscas Destiny y ahí te conecta con Bungie, con el Grimorio. Puedes pasarte las cosas del depósito, de entre personajes y demás. También hay otras aplicaciones en ordenador. Bienvenidos a los nuevos seguidores, por cierto, todos los que seáis nuevos. Sí, sí, aún quedan cosillas de Destiny 2. Pero queda un ratillo. O sea, hasta ahora, perdón, hasta ahora han mostrado la conferencia, bueno, la pequeña presentación de Bungie hablando sobre los clanes, la importancia de las comunidades, dando las gracias por todo lo que han hecho y, bueno, la verdad es que nada muy revelador. Por cierto, espérate que se me ha olvidado que estoy aquí con el Nonterra y que no me puedo jugar tanto la vida. ¿Y dónde va este, por cierto? Este se le ha ido la flapa, o sea, mira, bueno... No pasa nada, no pasa nada. Vamos a reanimar a nuestro compañero. Herf, por cierto, estoy jugando sin volumen. Lo que significa que estoy un poquillo más distraído. Tengo la clase de vacío y no tengo teletransportación. Es muy raro en mí eso. Y por cierto, ojalá tenga el... recuerdo de Gellion. Bueno, el artefacto de Gellion. Me iría genial. Con esto. Vale, por ahí lo tenemos. Ahí está. Tendrás que salir en algo. Uy, míralo. ¿Dónde vas? Puro YOLO, puro YOLO. Uy, espérate. Oh, espérate, que a lo mejor consigue reanimar a su compañero y todo. Míralo, míralo. Ah, me he matado con la granada, tío. Dios, mira dónde lo mandé. Bueno, al menos lo he matado a él también. Ah, son dos en la otra partida, tíos. ¿Qué haces, sinceramente? Sinceramente, a ver cuánto queda. Alguien que me comente los minutos. Supongo que quedará un cuarto de hora. Creo que voy a salirme de esta partida y voy a empezar otra porque no me mola jugar solo contra dos personas. No lo veo justo.
A ver si me deja salir, por cierto, pensé que me estaba sacando la partida. Sí, bueno, a ver si así nos da tiempo a echar otra partidita y ya está. Creo que sí que da tiempo. Creo que me comente los minutos, por favor. Creo que debería quedar, no sé, unos 16 minutos, por ahí. Por cierto, ¿soy yo o se ha lagueado un poquito el directo? Si es así, sorry, my bad. A ver si así ahora se ve mejor. Faltan 15 minutos, comentan por ahí. Pues bueno, a ver si se puede, a ver si da tiempo a otra partida. Sí, sí, ya me fijé que hubo un poco de lag, que se trabó ahí. Esperemos que ahora se siga viendo bien. 15 minutos, vale, vale, chicos, creo que dará tiempo. Si no, cuando queden 5 minutos por ahí ya suelto el mando. De hecho, voy a echarlo un vistazo a ver qué están mostrando ahora mismo. Ah, están mostrando un juego de coches, no sé cuál, pero un juego de coches. Hacer rescate. Bueno, ya hemos puesto eliminación, chicos. Vamos a echar una partida rápida de lo que sea, si es que a lo mejor no da tiempo a hacerla entera, pero bueno. Vale, voy a bajarle un poco más el brillo, chicos. Es que, de hecho, no es el brillo, me parece, porque este tiene otro tipo de filtros que le puse, creo que es el gamma. Me parece que ahora ya debería estar. Ya me diréis qué tal se ve ahora. En fin, en unos 15 minutitos, como comentan, comienza la segunda presentación de Bungie, supongo. No, de Bungie no, porque... O sí, no sé si estarán los de Bungie con los de PlayStation. Porque eso realmente no es que estuviese muy... Bueno, sí, sí que está... No sé muy bien qué van a presentar. Al menos lo que van a presentar no lo han mencionado ahí. Supongo que hablarán de los exclusivos más detalladamente. Quizás veamos un poco de gameplay de los exclusivos. El asalto exclusivo o el mapa PvP. Ya veremos. Bienvenido al Brocast, que se ha convertido en un nuevo seguidor. Bienvenidos a todos, chicos. Saludos. ¿Qué te pareció el nuevo God of War? Pues me encantó, tengo muchas ganas de probarlo. Volveré a comprar todos los God of War, me los jugaré de One y en cuanto salga el otro, pues a darle caña. Saludos, bienvenidos a sus nuevos seguidores. ¿Qué te pareció el nuevo juego de BioWare Anthem? Pues me llamó mucho la atención, le echaré un vistazo más detenidamente, me informaré más de qué va y eso y... Probablemente lo veamos en el canal, no sé, o sea, parece bastante Destiny, no por gráficos y eso, sino por el sistema de recompensas y demás. Bueno, vamos a ver qué tal me manejo con esto aquí. Ya os digo... ¡Uno! ¡Oh, por favor! Mira que solo quiero jugar para pasar el tiempo, para pasar 5 minutos. Y no puedo. ¿Por qué se van? En plan, ¿para qué juegas eliminación para irte de una partida? A no ser que me hayan conocido y sepan que estoy directo y no quieran aparecer... Perdiendo, entre comillas, porque a quién sabe, ¿sabes? No sé ni con quién está abajo. Me ha decepcionado eso. ¿Creéis que dará? Voy a poner otra partida y a ver si da tiempo. ¿Qué puedo poner rápido? Disputa, ¿no? Sí, supremacía, disputa, creo que voy a poner. Y a ver. Saludos, chicos, bienvenidos. Nada, no creo que sea que Anthem vaya a ser una competencia de Destiny. Siguen siendo muy distintos. Son parecidos en el sistema de looteo. Es que, bueno, tampoco son tan parecidos en el sistema de looteo, ¿vale? Son distintos incluso, pero... Tienen algunas similitudes, sí, pero no creo que le vaya a hacer competencia, precisamente. A ver, algo... Supongo que sí. No lo sé, es porque habrá que esperar, a ver. Muchos decían lo mismo de The Division, creo. Anthem, varios lo llaman el Destiny fusionado con Titanfall. Yo he escuchado que lo llaman D.A. Stine, lo pilláis en plan de EA, Electronic Arts, en fin. Venga, encuéntrame partida, que ha sido muy triste que se fuera el otro equipo de antes. ¿Cuántos minutos quedan, chicos? Asumo que unos 13, 12, 11 minutos. Voy a echarle un vistazo a ver qué tal están, de qué están hablando. Están presentando otro juego. Obviamente no es Destiny 2, con lo que no nos interesa. O sea, a lo mejor a vosotros, pero... 10 minutos quedan, 10 minutos. A ver si da tiempo, yo creo que dará tiempo si lo hacemos rápido y cambiamos rápido al directo luego. Vale, vale, 10 minutos confirmado, gracias chicos por mantenerme al tanto. En 10 minutos vuelve Destiny 2, chicos.
Saludos chicos, bienvenidos a todos. Bueno, algún día subirás un juego que no sea un shooter. Pues bueno, subí, ¿cómo se dice? Devil Within. Y sé que ese es un shooter, pero me refiero al DLC, ¿vale? En el DLC, bueno, solo hay una escena en la que usas una pistola. Es más de stealth y de pensar y todo eso. Pero es que, ¿qué queréis que os diga? Básicamente mi canal es de shooters y básicamente es de Destiny, ¿sabes? Totalmente, casi. No, por ahí me preguntan que por qué no tengo 400 con todos los personajes. Porque tienen varias armas equipadas, no suelo jugar... Oh, shit. No suelo jugar modos competitivos con estos personajes en la Xbox. Y me pongo, bueno, lo que quieran, básicamente. En plan, armas que a lo mejor no tienen luz, pero que me gustan. Pues me las pongo. Básicamente por eso. Y también, pues, como os comenté, que el último año juego más en PlayStation que en... Uy, espera, tenemos a alguien ahí atrás. Juego más en PlayStation que en Xbox. Y no estoy tan ready. Por cierto, ¿no ha recargado? ¿No ha hecho lo del cerrojo? Sí, un poco raro. O sea, sé que no lo hace del todo cuando empiezo a correr y es lo que he hecho, pero ha sido como muy ligero, ¿no? Muy fluido. ¡Eh, no, 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 no! ¡Oh! Ojalá me hubiese cargado los dos, ¿eh? Podría haber pasado. Bueno, al menos me he cargado a uno. ¡Uy! Espérate, wow, ojalá hubiese sido un headshot de one. Pero no, y mira, 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 no me hagas fallar más, ¿eh? ¡Wow! ¡No, no, no! Vale, bueno. Puedo aceptarlo porque no estaba jugando últimamente nada de nada. Es que por eso, ya os digo, si puedo jugar, si tengo tiempo para jugar, hago directo. Por eso el directo pasado, o sea, la semana pasada no hubo directos. Y no le he dado tanta caña. Dios mío, me persigue alguien por ahí por la espalda. ¡Oh, no, no, no! Me persigue una maldita bola de esas. Vale. Y además me mata a otro que no es ese. Mantenedme al tanto también de los minutos que queden para el directo de Destiny 2. O sea, no debería quedar mucho. Creo que lo justo, en plan, terminará la partida y empezará. A no ser que terminemos antes, que supongo que es lo que ocurrirá, que nos mataremos y terminaremos ganando por puntos. Y estoy manqueando mucho con el Nonterrae, creo que me lo voy a quitar. Ya os digo, llevo semanas sin jugar y el Nonterrae tampoco es... ¡Oh, qué cerdo, tío! ¡Lo sabía! ¡Oh, qué rusheo con la escopeta, tío! Te duele eso, te duele. En fin, vamos a ver si logro... ¡Oh, por cierto, es verdad que tengo el ornamento de la Nonterrae, tío! Está muy guapo. No pienso comerme eso. ¡Oh, no, no! Y casi me lo como. Dios mío, estoy manqueando mucho. Voy a cambiarme mejor. Para lo que queda. Ah, bueno, no. Voy a intentar sacarme algunos. Como os digo, tampoco es que esté compitiendo. Me quiero intentar sacar unos headshots con esto. Hacer tiempo hasta que salga el directo de Destiny 2. Hasta que lo presenten donde la PlayStation. Por un momento casi pensé que eso era headshot, tío. Realmente los tiros más precisos que me he sacado, por así decirlo, en plan de lejos, en cabeza, son los más falsos que he visto en mi vida, realmente. Lo que parece que va a ser un headshot no lo es. Pero lo otro sí. ¿Dónde está ese desgraciado? ¿Se ha ido corriendo? ¿Dónde está? ¡Oh, Dios! Al igual se ha ido por ahí. Es que estoy jugando sin volumen también. No estaré a fa... ¡Oh! Me lo he cargado. Dame eso que es mío, compañero. ¡No se te ocurra! ¡Juan! Será desgraciado este. Sí, ya sé que ando muy manco, chicos. Llevo semana y pico sin jugar. Y además me he metido aquí directo con el Nonterrae después de tanto tiempo sin jugar. ¡Oh, shit! Odio que se queden así. Bueno, en 5 minutos. Bueno, por ahí otros dicen dentro de 10 minutos. Pero supongo que unos... menos de 10 minutos empezará. En nada, en cuanto termine la partida, ya cambiamos y nos vamos al directo a ver qué están comentando. Porque en nada comienza Destiny 2. Vamos a ver si aprovechamos un poco la super esta. Y por cierto, obviamente, si veis que ya ha empezado, si alguien también está viéndolo por ahí, el directo de la E3, pues que me lo comente y nos vamos directo. Porque para los que no lo sepáis, estamos aquí haciendo tiempo. O sea, en nada debería comenzar el directo... Bueno, el directo ya ha empezado, pero... comenzarán a hablar sobre Destiny 2, que es lo que nos interesa. Espérate, este me va... ¡No, no, no! ¡Juan! No lo he escuchado. Porque como os digo, estoy jugando sin volumen. Y pues menos mal que se ha ido. Espérate, ¿está ahí? Sí, 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 está ahí. ¡Oh! Pensé que estaba más tocado.
Casi me la lía. ¡Oh, no! No esperaba que saltara conmigo. Bueno, 5 minutos para que empiece, chicos. 5 minutos. Vamos a ver si consigo sacarme algún headshot con esto antes de que comience. Mira. Toma, headshot. Necesito unos segunditos para apuntar. ¡Oh, eso iba a ser otro headshot, tío! Siento por el grito. En fin, en nada comienza. Vamos a ver si conseguimos aprovechar esto. Ojalá lo remontase de Wani y ganásemos la partida antes de que comience el directo. No, que te den. Lo siento. Dame tu insignia. Vamos, vamos a remontar, vamos a ganar la partida. Uy, espérate, Dios, ¿qué me estaba disparando? Eso era un cañón de mano, tío. Mucho alcance tiene eso para ser un cañón de mano. ¿Dónde está este? Vamos a robar, vamos a robar. Vamos a robar. Ese también tenía ligera, creo. Si no lo tenía, pega muy duro. Me la juego. Ah, venga, cómo no. ¿Qué iba a haber ahí dentro si no era un puro escopetero? Voy a ver qué tal va el directo. O sea, deberían quedar pocos minutos, pero aún deberíamos tener tiempo. Sí, sí, aún no han mostrado Destiny, estoy al tanto. Deberían quedar pocos minutos, lo suficiente para terminar la partida, espero. Si no, da igual, porque tampoco es que sea mi mejor partida, ¿sabes? Prefiero ver el directo. ¿Cómo se ha teletransportado, desgraciado? Pensé que iba a estar en el otro lado. ¿Cuál es el ocaso de esta semana? Pues os lo he comentado en el vídeo de la actualización semanal, como hago cada semana. Pero era el de la mente imperecedera. Si no me equivoco, sí, era el de la mente imperecedera. Qué buena pistolita, tío, me encanta. Cierto, supongo que me podría excusar un poco lo manco que soy. No solo porque llevo semana y pico sin jugar, sino porque estoy jugando sin maldito volumen, tío. No escucho por dónde me viene la gente ni las balas. Sí, sí, ya enseguida lo pongo. Estoy echándole un vistazo a este, en plan, estoy viendo el directo por otra parte y todavía no es Destiny 2, no os preocupéis, así que no nos vamos a perder ni un segundo. A ver qué tenemos por aquí. Aquí hay beef. Y también tenemos a este man de aquí. Oh, ha caído justo en el super, tío. Ojalá hubiese caído mejor, tío. Si hubiese muerto. No os preocupéis, chicos, que aún no ha empezado Destiny, hazme caso, están mostrando gameplay de otro videojuego. 100%, lo estoy mirando ahora mismo. Vamos a empate, os lo podéis creer. Fijaos que estoy jugando mal. Bueno, considerablemente mal, tampoco es que sea tan manco, ¿vale? Llevo tiempo sin jugar, ya os lo he dicho. Pero vamos ganando, ¿eh? Qué sorprendente. ¡Oh, ya está con la escopeta el hombre ese! Terminó el gameplay de Vampyr. Vamos a ver si de verdad terminó, a ver. Vale, no, aún no. Pero sí, venga, vamos a salir ya por si acaso. Vamos a ir regresando al directo, chicos. Vale, ahí estamos, ahí estamos. Aguantad un segundo que estoy apagando esto y estoy cambiando un par de cosillas. Bueno, como veis, aún no ha empezado. ¿Qué os decía? No os preocupéis. Ya estamos aquí. Está mostrando algo de Skyrim. Supongo que voy a subir. Vale, ahí estamos. Ah, no, espera, esto no, esto. Vale. Ya estamos ready, chicos. Hemos vuelto al directo. El buen Skyrim. Bueno, venga. Tiene que comenzar lo bueno. Destiny 2. Un poco más de anuncios de PlayStation, ¿por qué no? Mira, voy a aprovechar para ir a por agua rápidamente. Esto. Mola. A ver, sinceramente me mola un montón los juegos de realidad virtual, sobre todo, por ejemplo, Resident Evil 7 y algunos que están sacando ahora. Se ven muy, muy logrados ya, van evolucionando. Tienen que evolucionar un poco el precio, hacerlas más baratas. Pero bueno, algún día. Ya estamos, chicos, invitad a todos vuestros amigos ya mismo. Estamos con Dish,
No me acuerdo del nombre del que está hablando. Bueno, ya estamos. Esto es lo bueno, chicos. Vamos allá. Le está preguntando qué ha estado pasando desde la revelación de hace unas semanas. Dice que ha estado leyendo pues el seguimiento de la comunidad, lo que hemos opinado y todo eso. Y que se están preparando para recrear la misma experiencia que en la primera revelación para que la gente pueda probar Destiny. Su audio es el que está un poquillo raro, que sube y baja. Voy a subir el volumen de lo que dicen también, como me estáis comentando, ¿por qué no? Y bueno, nos está hablando ahora también sobre la beta, que estará abierta para millones de nuevos jugadores, además de las consolas que tienen preparadas ahí en la E3 para que juegue la gente que está ahí. Cuéntame qué tal se escucha, si está muy alto ahora, lo bajo, si eso. Bueno, nos está explicando lo que ya sabemos, que no tenemos luz, que nuestro espectro ahora es inútil. Que nos aventuraremos de vuelta en las tierras salvajes para conseguir nuevos poderes y volver a hacernos fuertes, recuperar nuestra... Bueno, es lo perdido. Vale, le subiré un poco más, me estáis comentando por ahí. Está diciendo que, bueno, que en cuanto los Cabal invadan la ciudad, nos echarán de ahí y nos harán ir a las tierras salvajes. Y pues que durante nuestra aventura nos prepararemos, nos haremos fuertes y recuperaremos lo que hemos perdido. ¿Y de qué eso trata Destiny? Bueno, ahora nos está explicando que tenemos que ir a través del sistema solar para encontrar a los héroes que han estado esperándonos. Bueno, los de la vanguardia, básicamente. En plan, se refiere a Ikora, Kaide, Zavala, que han estado repartidos. En plan, se han ido a distintas localizaciones por distintas razones. Como os comenté, Zavala lo hace por una crisis que está pasando. En plan, no se siente seguro de sí mismo, no se cree merecedor del poder y no sabe por qué fue elegido. Y Ikora, por otro lado, supuestamente está cabreada, está enfurecida por el poder que le han arrebatado y se encontrará en Io. Y Kaide, como comentaron también, pues estará en Nessus, pero en su caso porque cometió una heroicidad que resultó salir mal. Por ahí me preguntan que si puede haber alguna sorpresa. Estoy bastante seguro de que sí puede haber alguna sorpresa. Veremos qué más nos comenten. Bueno, siguen hablando sobre la historia, un poco sobre que tendremos que hacernos fuertes, recuperar nuestros poderes perdidos, proteger a nuestros amigos, unir a la comunidad y pues eso, enfrentarnos a la amenaza que nos ataca a todos. But everything that we have put in the path of the Guardians, they've been able to just shoot their way through. Bueno, ahora siguen explicándonos que hasta ahora ha sido todo muy fácil. En plan, hemos tenido la luz, hemos tenido pues eso, los poderes para poder defendernos y para poder atacar a los enemigos que se han enfrentado a nosotros, pero los Cabal Ghoul nos arrebata la luz y entonces cambia todo, de verdad. En plan, ya no tenemos ese poder de morir y volver a revivir. A ver, supongo que sí, en plan, en el juego más adelante supongo que lo iremos consiguiendo y iremos viendo cómo se desarrolla la historia. Ahora están hablando sobre el modo competitivo del PvP, vamos a ver qué tienen que decir. Bueno, están diciendo que hay actividades para todo el mundo, para gente que quiere jugar solo, para gente que quiere jugar en escuadra, para gente que quiere jugar en cosas más
experiencias más personalizadas, por así decirlo, y que en el PvP es lo mismo. Hay distintos modos de juegos donde podrás ponerte a prueba, superar retos y, bueno, pues probar modos de juego variados. Habrán distintas listas de juego, están mencionando. Dicen que hablarán más adelante de esto, aunque sí recuerdo comentar en una entrevista exclusiva, que solo se puede ver en una revista, que mencionaron que habrá un modo de juego, una lista, que será llamada Quick Play, si no me equivoco, que te llevará directamente a la acción, en plan te unirá, supongo que, a cualquier tipo de modo de juego. Se mencionaron que habían varios modos de juegos donde te uniría esa lista en particular, ¿no? Para que sea más fácil encontrar partido. Ahora están hablando, bueno, está hablando Dish sobre el lore, sobre que le gusta ser un hechicero, lo cual destaca en casi todas sus apariciones. Bueno, ahora están hablando que todo el mundo tiene su favorito de entre las tres clases. Todas son distintas, se sienten distintas. Y están hablando, pues, sobre eso, sobre que son distintas y que también es una distinta experiencia para el jugador variar de clases, jugar con distintas. Hay gente que se pega a una misma clase, pero sigue siendo como mejorar una disciplina, por así decirlo, al menos así es como lo ha descrito. Distintas disciplinas, hechicero, titán, cazador, todos tienen, no distintas tareas, pero sí distintas maneras de ejecutarlas, se podría decir. Y ahora, por ejemplo, este hombre nos está explicando que, por ejemplo, una incursión, también en PvP, pues que cada clase es esencial, las subclases también, todas tienen su juego, su papel en el juego. Por cierto, saludos y bienvenidos a todos, chicos. Invitad a vuestros amigos si aún no lo habéis hecho, porque como veis ya ha comenzado lo bueno. La verdad es que la presentación de Bungie Day al inicio hace una hora, por ahí hace media hora, hace más de una hora creo que empezó. No fue muy reveladora, pero bueno, esperemos que aquí sí nos... Bueno, ya nos están comentando más cosas, de hecho. Tampoco muy reveladoras, pero sí interesantes. Está mencionando también... no era tan importante, estaba hablando un poco sobre las actualizaciones de Sandbox, cómo llevarán un poco el juego, lo vivo que se siente. Bueno, nos está comentando que es una nueva aventura, ya seamos veteranos o ya seamos nuevos en el juego. If you have played Destiny with us up to this point, we will have some different ways to honor your legacy. Y ahora nos está comentando que si somos veteranos de juegos y llevamos mucho tiempo con Destiny, Destiny 1, seremos recompensados y podrán de alguna manera demostrar que, pues eso, llevamos jugando desde el principio. Están comentando que este también es una manera, pues, de hacer que vuelva la gente de Destiny, de dar la bienvenida a todos los veteranos de Destiny. Están explicando, pues, que les encanta introducir a nuevos jugadores a sus juegos, explicarles cómo funciona todo, guiarlos a crear nuevas comunidades. Por cierto, saludos chicos, bienvenidos. Bueno, y ahora están hablando de nuevo sobre los clanes, los Guided Games, el hecho de que están haciendo más fácil que la gente pueda unirse, que pueda interactuar, que pueda encontrar una escuadra, que pueda jugar a Destiny y a todas las actividades que han creado. Por cierto, bienvenidos a sus nuevos seguidores. Saludos a todos, chicos. Y ahora, por cierto, parece que van a hablar sobre la exclusividad de PlayStation. Vamos a ver si muestra nada conmigo. Está pidiendo detalles a Dish acerca de los exclusivos de PS4.
takes place on a captured Cabal warship. There will be an exclusive strike that takes you into the European dead zone to contain a taken outbreak. Yes, the Taken are in Destiny 2 and they still need to kill it. Vale, vale, bueno, se está mencionando que habrá un mapa PvP que será una nave de captura, cabal, si no me equivoco, así la he descrito, en plan, parece como una prisión, una nave. Bueno, ese será el mapa de PvP, el mapa, el asalto, que tendrá que ver con los poseídos, tendrá que ver con la contención de una plaga de poseídos que hay en la zona muerta europea, bastante interesante, y nos ha confirmado obviamente que regresarán, aunque ya lo habíamos visto, pero... ¿Cómo? Espera. Bueno, le acabo de preguntar a este hombre que si tiene más preguntas sobre Destiny 2, y ha dicho no. Y bueno, ha dado un poco su explicación sobre lo que le parece Destiny 2. Y es en plan, igual no tienes más preguntas sobre Destiny 2, tío. Definitivamente no puedes preguntar más, que es otra cosa, pero bueno. Vale, bueno, ahora Dish nos está repitiendo que Dish da la bienvenida a todo tipo de jugadores, tanto los que sean apasionados por el Crisol, PvP, para misiones, asaltos, raids, actividades para todo el mundo. Nos introducirá a nuevos mundos. Ahí nos está explicando que cuando terminemos la historia, lo que viene a ser las misiones y eso, cuando lleguemos al final del juego, aún seguirán habiendo actividades de endgame, en plan de final de juego, que nos seguirá haciendo masterizar Destiny, subiendo de nivel o consiguiendo nuevas armas, masterizando, en plan, siguiendo creciendo como guardián en general. Y que por eso hay muchas actividades que están preparadas para cuando termine el juego. Bueno, ya sabéis cómo funciona más o menos Destiny. Supongo que en Destiny 2 habrán matizado todo eso. Bueno, ahora está explicando sobre la importancia de la cooperatividad, del hecho de que es una comunidad, es más sociable Destiny que el resto de juegos, bueno, por así decirlo, en plan que es muy importante la experiencia con otros guardianes también en Destiny. Como no, también, como ha mencionado varias veces, está preparado para gente que quiera jugar solos, también para que todo el mundo se sienta bienvenido. Creo que la cooperatividad y jugar con otras personas es muy importante en Destiny y su experiencia en general. Oh, por favor, dilo. Están hablando sobre la cantidad de miembros que puede haber en un clan. Actualmente es 100 y desde la vida he llevado pidiendo que lo amplíe, igual que muchísima gente. Por favor, que comenten que amplían la cantidad de clanes, por favor, en plan de miembros. Está hablando sobre las alianzas y tal, que por cierto tengo muchas. Si queréis enviarme solicitud de alianza a mi clan, pues lo aceptaré en cuanto me conecte. If I hear your voice, I know who you are, and I can anticipate exactly how you're going to fight. That's really when the clan system starts to sing, and that's when those old bonds of friendship and teamwork make you the ultimate warrior. Bueno, ahora está como describiendo los clanes de una manera más personal, en plan como que es algo más personal, como que tienes que conocerte entre los miembros del clan, tienes que ser cooperadores. Básicamente no ha dicho que amplían los miembros y eso me duele un poco. Bueno, ahora no se ha recordado las fechas de las betas. Os la recuerdo que el 18 estará disponible para la gente que ha reservado en PS4, el 19 para la gente que ha reservado en Xbox One, el 21 estará disponible para todo el mundo, hayan reservado o no, y el 23 terminará la beta. Ah, bueno, parece que se están despidiendo ya de Destiny 2. Por cierto, esa camiseta de Era de Triunfo me ha llegado recientemente. Ah, pensé que iba a ser un tráiler de Destiny 2. En fin, os comento, la camiseta me ha llegado recientemente. Supongo que la abriré en el especial 60.000, que será dentro de poco. En fin, parece que eso ha sido todo en cuanto a...
a lo que tenían que hablar sobre Destiny 2. Ya hemos visto el directo de Inside Bungie, bueno, la presentación de Inside Bungie con Big Show y, bueno, quien habla de la comunidad, los Guided Games. Aquí en PlayStation más o menos un poco de lo mismo, han respondido a un par de preguntas un poco más importantes, más reveladoras. Aunque, bueno, me esperaba un poquillo más. Pero bueno, siendo la E3, hemos tenido dos trailers, hemos tenido también otras entrevistas que han hecho fuera de la E3, bueno, dentro de la E3, pero en plan que no han hecho en directo y que os he mencionado también en otros análisis, echadles un vistazo, no lo habéis visto, y pues eso, supongo que no ha estado mal, decidme vosotros lo que os ha parecido, y ahora ya pues despidamos el directo. Ha estado bien, realmente. Al menos no hemos hecho dos, en plan, hemos echado una partidilla por ahí para unir los dos directos distintos de Bungie. Y ahora ya, supongo que ya sí, no tienen nada más que mostrar de Destiny 2, que yo sepa. En fin, aunque hagan cosillas que analizar y no dudéis de que haya más entrevistas, en plan, fuera de lo que es la E3, que las publiquen distintas compañías, porque todos son negocios y al fin y al cabo también, y todos tienen exclusividad de noticias y cosas así, con lo que os mantendré informados de todo, no os preocupéis. Y bueno, al menos ya sabemos las fechas de la beta, chicos, que es lo que esperamos desde hace mucho tiempo. El mes que viene ya estaremos jugando sin soltar el mando durante esos días y pues nada, al menos contento por eso. Bueno, algunos dicen que están contentos, felices, otros que dicen que ha sido una mierda de directo y sí, ha sido bastante aburrido algunas partes. La primer directo de Inside Bungie con Big Show, he de decir que ha sido divertido, ¿vale? Porque ese hombre era divertido, era gracioso y tal, pero no ha sido nada revelador. Han hablado un poco sobre los clanes, los Guided Games. Y el último este de PlayStation que acabamos de presenciar, bueno, ha sido un poquillo más revelador, no ha habido más detalles, pero en fin. No han estado tan mal, aunque sí, yo me esperaba algo más sorprendente. Por ahí comentan que en unas horas habrá directo, quizás haya algo más, como no, pues lo cubriré igual que esto, igual que todo, ¿vale? Ya os mantendré informados. Y ahora sí, chicos, ha terminado, por lo que sé, como os digo, si hay cualquier cosa más os la cubriré para vosotros, os informaré de todo. Si aún no me seguís aquí en Twitch, dadle al corazoncito para no perderos los próximos directos de Destiny, traduciendo revelaciones, cosas importantes también, todo relacionado a Destiny. Ahora sí, chicos, espero que os haya gustado el directo, lo hayáis pasado bien aquí conmigo y nos vemos en el próximo. Adiós.